tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarles. Jorge Ramos, desde el sur del estado de Tamaulipas, precisamente trabajando con Mecademy. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ley de Ohm y cómo precisamente esto funciona y que debería de ser en este caso fundamental para toda lectura, medición en base al diagnóstico automotriz. Vean bien. Hemos ya arrancado Mecademy y en este primer encuentro en el tomo 1 nosotros vimos todas las cualidades generalizadas del comportamiento de la electricidad y sobre todo de la electrónica aplicada en los circuitos. Y sabemos perfectamente que los vehículos son circuitos eléctricos, es por eso que es electrónica. Sin embargo, hemos estado nosotros trabajando en un análisis más profundo porque la realidad del diagnóstico automotriz son mediciones, no deducciones. Y por otro lado, las matemáticas, los números en este tipo de procesos son necesarias y fundamentales para poder dominar las señales analógicas y digitales con fines prácticos de diagnóstico. Vean bien, la ley de Ohm, si bien es cierta que estudia el comportamiento del flujo de los electrones a través de circuitos, es algo tan fundamental de conocer y desconocido de aplicar. Porque vamos a hacer ahorita una pequeña práctica sobre para qué me puede servir un diagnóstico. No es de que no me funcione, no la conozca o no quiera utilizarla. En Mecademy, como es una institución formativa, debemos de conocerla y aplicarla en todas sus variantes y entender que la variación de voltaje, corriente o resistencia va a afectar la medición final. Y esto es básico para poder dominar un diagnóstico automotriz certeramente. Vean bien, nosotros vamos a analizar algo muy sencillo que nosotros deberíamos de comprender. Si ustedes ven la imagen que tengo aquí, sabemos que existen tres fundamentos, que es el voltaje, que es el amperaje y la resistencia. La resistencia es cambiante según el estado mecánico, temperatura ambiente, condición física, entre tantas cosas. Obviamente la fuerza, que en este caso será el voltaje, que es el que se encarga de empujar al amperaje a través de un circuito, y que el amperaje, a final de cuentas, como se los dije en el tomo 1, el amperaje es lo que mata porque el amperaje es movimiento, el voltaje no. El voltaje solamente es fuerza. Por otro lado, cuando confundimos nosotros con lámpara de prueba, un destello, un foco, un LED encendido, no es sinónimo de amperaje. Pudiese existir la presencia de un voltaje, por eso mismo para nosotros en Mecademy las lámparas de prueba no son validadas porque no son mediciones, no es algo medible, algo que pudiéramos nosotros determinar y que pudiese en este caso decirnos si el elemento es validado o no. La mayoría de las lámparas de prueba actualmente tienen un LED, a pesar que tengan una resistencia, un LED enciende con menos de un voltio. Y eso lo vamos a estar justificando y fundamentando aquí en Mecademy en los tomos siguientes. Vean bien, vamos a verificar lo siguiente. En la ley de Ohm tenemos tres factores, que es el voltaje, la corriente o intensidad y resistencia, que claramente nosotros vamos a poder caracterizar o identificar cada parte con la terminología volt, amperio y ohm. Ahí está. Son tres términos que debemos dominar forzosamente. No es de que lo quiera o no quiera, es forzoso, es fundamental. Si no domino esto, no puedo yo escalar a un diagnóstico automotriz certero. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tuviéramos, en este caso, vamos a hablar del voltaje estado de batería, que normalmente son 12 voltios. 12 voltios presentes en un circuito. Pero resulta que yo quiero valorar un inyector, o un embobinado, o una bomba de gasolina, lo que se me antoje. Debo de conocer ya sea el consumo o en su efecto la resistencia del elemento. Es por ello que entonces supongamos que conozco la resistencia del elemento de una pieza, en este caso en buenas condiciones, nueva por de preferencia y que no exista ahí algún tipo de dudas para que no podamos tener mediciones erróneas.
Vamos a suponer que tenemos la resistencia ya capturada de un elemento como tal y esta resistencia será de 16 ohms. Ok, para nosotros poder generar los cálculos pertinentes en cuanto a la ley de Ohm es muy sencillo. Si yo quisiera conocer el voltaje del circuito, tendría que multiplicar la corriente conocida por la resistencia del elemento. Si yo quisiera conocer el consumo, la intensidad o el amperaje, necesitaría dividir el voltaje del circuito entre la resistencia del elemento. O en su efecto, si quisiera conocer la resistencia del elemento, tendría que dividir entre voltaje del circuito y el amperaje conocido. Vamos a hacer una secuencia, un pequeño cálculo matemático para que nosotros podamos deducir cómo es de que yo pudiera obtener un amperaje aproximado. Tendría que dividir 12 voltios entre 16 ohms, tendría 0.75, que es lo que está en este caso diciendo el elemento del consumo, 0.75 0.750 amperios. Es decir, ¿para qué me sirve esta medida aproximada? Aproximada me está diciendo que si este es un inyector de combustible y conozco el voltaje, conozco su resistencia, pero yo quisiera saber, porque a lo mejor tengo un P0301, vamos a suponer, P0301. Y en un P0301 resulta que pudiera tener diferentes circunstancias como chispa, compresión, pero resulta que chispa está presente, resulta que compresión está presente, pero resulta que ahora el inyector, ¿cómo sé, cómo lo valoro? Pues precisamente tendría que tener el voltaje presente de alimentación, la resistencia del elemento, que en este caso serían 16 ohms, en este caso la resistencia del inyector, la activación del computador, que aún no llegamos a eso, la activación, y por último, lo que es el amperaje. Si yo tengo la forma de poder medir el amperaje, y este está presente, quiere decir que hay activación. Sin embargo, esto es lo que me permitiría a mí acercarme a una lectura válida, es decir, si yo voy a medir el consumo, para poder ver que el embobinado del elemento es correcto, y que el suministro, en este caso de voltaje, está en los parámetros, esta lectura a mí me permitiría valorarlo con una pinza amperimétrica o con mi amperímetro, al menos ya sabré que esta es la medida aproximada que debería de tener como lectura. ¿Pero qué resulta? Si por alguna razón pudiera yo determinar que la lectura de resistencia de un inyector validado, nuevo, en buenas condiciones, es de 16, y el que voy a medir, bueno, pues resulta que a lo mejor no estoy teniendo 750 amperios. Resulta que cuando estoy midiendo aquí, oh sorpresa, estoy midiendo 1.5 amperios, o lo que es equivalente a 1500 miliamperios. Entonces yo puedo sacar una lectura distinta, una ecuación distinta, porque entonces quiero ver la resistencia del inyector que pudiese estar averiado. Entonces, para conocer la resistencia, tendría que dividir el voltaje entre el amperaje, 12 voltios entre 1.5, me estuviera dando en este caso 8 ohms. O si quieres hacer tú la conversión a miliamperios, o en ese caso como se te facilite más, ya es cuestión de práctica. 12 entre 1500, tuviéramos 0.08 kilohms, perdón. Entonces, en este caso, estuviera yo verificando que con la lectura del amperaje, pues obviamente nosotros ya vimos que una modificación en la resistencia del elemento, pues esto modifica principalmente todo el circuito como tal. Entonces, ¿qué puedo deducir en un diagnóstico de esta categoría con una medición de esta naturaleza? Pues bueno, el inyector no sirve, porque tengo una variación, tengo una lectura de un elemento en buen estado con el elemento que estoy midiendo. Ahora, algunos van a decir, oye, pero ¿por qué tan complejo? ¿No es más fácil nada más cambiar el inyector? Sí,
Es más fácil. Pero tu cliente realmente está dispuesto a estar cambiando cosas sin que tú tengas la certeza de lo que vas a hacer. Creo que debemos ser respetuosos de la inversión del cliente. Y esto es nuestra chamba. El cliente te está pagando por esto. Entonces, hagamos conciencia sobre lo que nos corresponde hacer. Y hay algo bien curioso de esto. Ay, Dios. Resulta que muchas personas se meten al área de la mecánica porque no nos gusta estudiar, porque a lo mejor los libros no se nos dio. Queridos espectadores, la mecánica y sobre todo el diagnóstico automotriz es estudio. No hay otra manera de cómo poder solventar las necesidades del sector más que estudiando. No existe otra forma, no hay otra manera validada, y es por eso que muchas de las ocasiones muchas personas desertan. Esto simple y sencillamente porque no me agrada agarrar un entrenamiento, una formación, una capacitación, o en su efecto no tengo el tiempo para leer. Pero te voy a decir algo, los peores errores se cometen por falta de teoría, que deberá ser comprobada en la práctica. Algo interesante que estamos viendo en Mecademy, algo interesante que vivimos todos los días en los talleres, y algo interesante tan básico y fundamental que es esto. Queremos aprender a programar cuando ni siquiera de lecturas y mediciones conocemos. No es así. Pero no te preocupes, Mecademy tiene la parte formativa para poder llevarte de la mano en entender todo esto, y que precisamente vamos a poder valorar, comprobar, sustentar principalmente, porque no es lo que dice Mecademy, es lo que dice la electrónica, es lo que dice el elemento, es lo que dice el equipo, y son las mediciones. Y con un sustento, con una medición, no existe margen de error ni comentario ajeno que pudiera ser algo contradictorio. Lo que diga el equipo es lo que es validado y sustentado, y lo puedes usar todo a tu favor para tener la seguridad y la certeza de las mediciones en función del diagnóstico final. Algo interesante y algo muy entretenido. Así de que te invito al tomo 2 de electrónica automotriz, donde vamos a estar viendo resistencia, impedancia y todo el comportamiento del elemento, valoración, medición, conversión, y esto principalmente para ir en el proceso escalable formativo. Póstumamente en el tomo 3 veremos el voltaje, veremos el comportamiento, póstumamente amperaje y así sucesivamente hasta llegar al uso, calibración y dominio del osciloscopio como el único elemento de diagnóstico comprobado y validado para electrónica, en el cual vas a poder determinar si funciona o no funciona el elemento en base a la activación del mismo. Un tomo muy interesante, módulo 1, vamos ya en el tomo 2, vienen más módulos, ya estamos preparando mucho más contenido, cursos de capacitación como tal, pero este es el formativo, es el básico, el fundamental para llegar a todo aquello. Entonces, no te quedes fuera, ya estamos ahorita por emprender el tomo número 2, el próximo 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Inscríbete, no te quedes fuera y sé parte del programa Cero Maestro de Mecademy. Que tengas excelente fin de semana, tarde, noche, cuando vayas a ver el video. Cuídense.